alguien estaba muy triste porque no sabía quién era. Todo el mundo hablaba de él, pero nadie sabía decirle cómo se llamaba o dónde había nacido. Un día, a media mañana, salió a la calle dispuesto a encontrar una respuesta. Empezó a preguntar a las personas que encontraba en su camino, pero todos le miraban extrañados. Comenzaba a anochecer y salió la luna coqueta, redonda, plena de color, y desde el cielo preguntó la luna: ¿alguien puede decirme si estoy muy colorada? Tengo algo de fiebre. Alguien, viendo que la luna se había dirigido a él, entusiasmado, contestó: ¿me hablas a mí? Sí, a ti que me has contestado, respondió la luna. Luna, hoy luces bella, como siempre, pero para que te repongas pronto, te prepararé un caldo y te refrescaré con unos paños húmedos, dijo alguien agradecido. Al marcharse, escuchó que la luna decía a las estrellas: ahí va un buen hombre. Al día siguiente, amaneció el sol brillante, amarillo, resplandeciente, y preguntó desde el cielo el sol: ¿alguien puede decirme si mis rayos dan el calor de siempre? Hoy me he levantado un poco acatarrado. Alguien, viendo que el sol se había dirigido a él, entusiasmado, contestó: ¿me hablas a mí? Sí, a ti que me has contestado, respondió el sol. Sol, tus rayos calientan como siempre, pero para que respires mejor, te haré una infusión medicinal, dijo alguien agradecido. Al marcharse, escuchó que el sol decía a las nubes: ahí va un buen hombre. Al atardecer, alguien encontró en su camino a un anciano muy pobre que, tiritando de frío, pedía limosna en una esquina. Le tapó con su chaqueta, le dio unas monedas y le habló cariñosamente. Y entonces unas mujeres que habían presenciado todo dijeron en voz alta: ¡qué buena persona es ese hombre! Después de ayudar a los astros y al mendigo, alguien se sintió muy satisfecho. Comprendió que ser buena persona es esencial en esta vida para sentirse bien con uno mismo. Y por eso, a partir de ese momento, dejó de preocuparse y solo fue feliz. Thank you.
Thank you.